Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer postres en vasos para vender. Porque esto está muy de moda, así que les voy a enseñar, les voy a dar varias opciones para que tengan para vender, para tener una salida laboral, para poder juntar más dinero, para irse de vacaciones, para lo que sea. Dos aclaraciones muy importantes. La primera, que como son muchos ingredientes, todos esos datos van a estar acá abajo en la cajita de información del video, en la descripción del video. Van a estar todos los ingredientes completos porque si yo los pongo en el video, va a durar 5 horas 40 minutos. Así que para cortarlo el video, abajo está la lista completa de los ingredientes. Y si no, van a mi página de internet www.matiaschavero.com, que ahí también va a estar completa todos los ingredientes y el paso a paso escrito aparte del video. Y la segunda cosa es que depende del vaso que ustedes utilicen para hacer esta receta, es la cantidad que le va a rendir. Porque después todos ustedes me van a preguntar, ¿y para cuánto rinde? Todo va a ser relativo porque va a depender del tamaño que estén utilizando. Yo voy a utilizar estos vasos que son de 450 centímetros cúbicos. Son bastante grandes. Para un postre no les va a rendir. Para un postre no es que no les va a servir, pero lo van a tener que vender más caro. Y la idea es que ustedes vendan algo rico, fácil y barato. ¿Estamos? Pero lo pueden utilizar. Pero más o menos por cada receta le van a rendir entre 4 y 6 vasos. Todo va a depender, ya les repito, del tamaño del mismo. Y para venderlos es preferible que consigan los que vienen con tapa. En este caso yo utilizaba estos vasos porque los usaba para vender frappuccinos. Por eso tiene esta tapa así en especial. Pero también pueden utilizarlos si quieren este vaso. No hay problema, pero hay otros que vienen la tapa lisa. Y sin más nada que decir, arrancamos el video. Para hacer el postre de selva negra, vamos a mezclar medio litro, pero atención, es mejor que utilicen la crema de origen vegetal porque es más barata y rinde mucho más. Y además tiene mucha más vida útil, lo que va a hacer que nos dure más tiempo. Para trabajar más práctico y rápido, vamos a utilizar una manga pastelera y le vamos a colocar un pico rizado. La llenamos con la crema batida y lo reservamos. Ahora vamos a pasar a hacer el bizcochuelo. Para eso vamos a mezclar los huevos con el azúcar y lo batimos por 5 minutos. Le agregamos la harina mezclada con el cacao amargo y previamente lo vamos a tamizar. Lo mezclamos con movimientos envolventes. Y lo vamos a colocar en una placa que está forrada con papel manteca y por encima está pincelado con manteca derretida. Lo llevamos a un horno de 180 grados por 10 minutos. Una vez que está frío, le retiramos el papel manteca. Y lo vamos a cortar en pequeñas tiras. Para el armado en la base del vaso, vamos a colocar un poco del bizcochuelo. Lo mojamos con un poco de almíbar. Lo cubrimos con crema. Le colocamos frutillas picadas. Y volvemos a repetir la misma operación. Colocamos un poco de bizcochuelo de chocolate. Lo humedecemos con almíbar. Cubrimos con crema. Y para la parte final, hacemos un diseño con la crema. Y le colocamos una frutilla cortada en gajos. Lo tapamos y así nos queda nuestro primer postre. Nuestro segundo postre va a ser de Oreo y dulce de leche. En la base del vaso le colocamos un poco de bizcochuelo de chocolate. Lo humedecemos con almíbar. Le colocamos dos galletas Oreo partidas. Si quieren hacerlo de forma más económica, pueden utilizar otras galletas de estilo Oreo. Cubrimos con crema batida. Le colocamos un poco de dulce de leche repostero. Si ustedes lo colocan con cucharas, se va a dificultar un poco. Por eso es preferible colocar todas las preparaciones en mangas para trabajar más rápido. Lo cubrimos con galletas de Oreo. Y repetimos los mismos pasos. Para el final le colocamos las galletas Oreos.
lo tapamos y acá tenemos nuestro segundo postre. Para el tercer postre vamos a hacer el lemon pie. Lo primero que vamos a hacer es la crema. Para eso vamos a colocar en una cacerola la maicena junto con el azúcar. Lo revolvemos para disolver los grumos. Le agregamos un huevo, mezclamos bien. Le agregamos la ralladura de limón. El agua, el jugo de limón. Revolvemos bien. Y lo llevamos a un fuego suave, revolviendo continuamente hasta que rompa el hervor. Una vez que sucede esto, cocinamos por un minuto más. Tapamos la superficie con un papel film y lo dejamos enfriar. Para el armado, previamente vamos a armar un bizcochuelo de vainilla. Es el mismo procedimiento que el bizcochuelo de chocolate, pero sin agregarle el cacao amargo. En la base colocamos un poco de bizcochuelo. Lo humedecemos con almíbar. Le colocamos la crema de limón. Repetimos los pasos hasta completar el vaso. Y en la superficie lo cubrimos con crema batida. Si quieren pueden cubrirlo con merengue, pero el problema del mismo es que después de unos días el merengue tiende a disolverse. Por eso es preferible cubrirlo con crema porque va a durar mucho más tiempo. Ahora vamos a pasar a hacer la chocotorta. Para eso vamos a mezclar el queso crema con el dulce de leche. Lo batimos hasta integrar. Le agregamos la crema batida a medio punto, mezclamos y colocamos toda la preparación en una manga pastelera. Para el armado vamos a colocar las galletas que previamente las vamos a humedecer en café o también se pueden humedecer en chocolatada. Le agregamos la crema y repetimos los pasos hasta completar el vaso. Y para la última preparación, vamos a hacer vasos de coco y dulce de leche. Utilizando la misma receta que hicimos para la chocotorta, le agregamos coco rallado y mezclamos para integrar. Para el armado, en la base del vaso colocamos un poco de bizcochuelo de vainilla, mojamos con almíbar, colocamos la crema de dulce de leche y repetimos esta operación hasta completar el vaso. Si te gustó este video, saben que me pueden ayudar compartiéndolo en todas sus redes sociales. Así mucha más gente conoce cómo hacer postres en vasos para poder vender. Acuérdate que te puedes suscribir a este canal porque allá, todos los martes y sábados subo nuevos videos. ¿Saben qué? Me olvidé de sacarme esto para atrás. Lo dije. Dije todo el video. Me lo tengo que dar vuelta. ¿Y qué hizo el idiota? Grabó todo y no. Lo tenía ahí. Pero bueno. ¿Qué más? Sí, si me quieren hacer preguntas, yo me estoy tapando acá por una cosa especial que no se las puedo decir. No lo puedo decir, ¿saben por qué? Porque si no, ustedes después van a ponerse a fijar en eso. Mejor no decirlo. Si me quieren hacer alguna pregunta o mostrarme lo que ustedes están cocinando para que aparezcan en el próximo video, por todas mis redes sociales lo pueden hacer. Me pongo así, ¿no? Así. Bueno, no importa, ya está, ya fue. Si quieren ver todas mis aventuras cuando estuve viajando, por acá arriba les dejo el enlace para que vayan a ver ese lindo y hermoso video. Acuérdate que tengo la página de internet que se llama matiaschavero.com, en donde están todas las recetas explicadas paso a paso con su video. Y sin ya más nada que decir, nos vemos en el próximo video.